mi mamá me va a pegar. ¡Saludos, raza! ¡Saludos! ¿Cómo están? Hay gente que me pregunta, ahí chango, ¿y cómo va lo del pie? Pues el pie todavía está fregado. Oiga, mírenlo. Ahí está, mírenlo. Ahí ando con mi pata de palo. Ay, pero mañana tengo cita con el... con el angiólogo. Se me hace raro decir angiólogo, porque uno piensa que es de las anginas, ¿va? Fíjate, angiólogo, y es de las venas y ese rollo, ¿va? Es como iba a decir el nombre, se me olvidó. Saludos a toda la gente. Gracias, vayan compartiendo la transmisión. Ándale, vayan compartiendo la transmisión, vayan compartiendo. Es muy importante que compartan, ayúdenos a compartir para que mucha gente se vaya uniendo a ella. Muchas gracias a la gente que lo hace, porque de esa manera pues es como podemos ir avanzando con la casita de Moana y la casita de Don Leo, que está bien hermosa y que pues hay que darle duro y macizo. Ya van a... ya se está cumpliendo la fecha de la simbra, entonces ya la van a quitar y pues hay que hacer lo propio nosotros, ir avanzando. Un ejemplo, pues como les dije, primero la herrería y luego pues darle a lo que es la electricidad, la plomería y todo ese rollo. Por eso es que les hemos llamado a toda la racita para que nos tienda la mano y vamos a... ay güey, el polvo aquí está cañón. El polvo aquí está cañón. Por eso ya ni limpio mi camioneta. ¿Ven cómo está empolvada? Está bien empolvadota. Entonces para... ay, deja ponerme el cinto porque si no está... va a estar friegue y friegue y friegue si no me pongo el cinto. Ah, porque está viejita, pero todavía avisa, ¿eh? Mira, ya se cayó porque ya me lo puse. Entonces, para que la recita nos comparta por todas partes, por favor, por todas partes, vaya usted compartiendo, tiendan la mano, también de esa manera se puede ayudar también. Así es como hemos hecho las obras que hemos realizado y ahora con más ganas se lo pido, porque ustedes saben que es un caso, el caso de Moana y el caso de Don Leo, que pues hemos tenido el caso más bajo o el más duro para poder salir adelante. Entonces, ¿de cómo hacer? Vamos a salir, créame, no tengo ninguna... por eso es que yo les digo, échenle la mano, vamos a hacer lo propio. Mi Padre Dios hace lo propio, nosotros hay que hacer lo propio también para ir avanzando en esta labor. ¿Todavía falta mucho? Sí, porque pues faltan los detalles. Ya ven, los detalles pues también forman parte de... un ejemplo, faltan las banquetas de la casa, de afuera de la calle, falta el piso de la ¿cómo le llaman? Las lavadoras. Falta la herrería, la electricidad, la plomería. No, faltan cositas. Entonces, pues ahí les hacemos el llamado a la gente para que nos tiendan la mano y usted vaya compartiendo, por favor. Vaya compartiendo para que de esa manera podamos ir avanzando duro y macizo. Vamos a ponerle aquí el... ok, así. Pongo ya. Quiero que se escuche mejor. ¡Hola! ¡Ah! ¡Onta, bebé! ¡Aquí está! A ver, otra vez. ¡Oh, onta, bebé! ¡Aquí está! ¡Uy, qué limpio tienen, mira! ¡Ey, vamos para adentro! ¡Véngase, véngase! ¡Ay, chiquitos! ¡Para adentro! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, ¿y ya comen croquetas o todavía siguen igual? ¡Ey, me vas a lastimar mi pata! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con mi pata! ¡Cuidado con mi pata! ¡Cuidado con mi pata! Las del costal amarillo, sí. Ya casi se las acaban, pero mi papá ya normalmente les da del costal azul. ¿Ah, sí? Sí, y si les gusta, sí. En la mañana le echamos una cazuela. O a veces, ¿costal azul? O a veces dos cazuelas. ¿Y se las acaban? Uy, ¿cómo comen, cañones, eh? Ok, anda muy mala de su ojo, mire. ¿Sí? Pues siempre han dado mala. No, pero ya. Es peor. Oiga, ¿cómo siguió la negrita? Ya ve que estaba. ¿Mire? Ay, cabrón, sí, está más mala. ¿Y lo que traía? ¿Ya se le quitó? No, ahí anda todavía. Pero ya se le quitó más, ¿no? Sí, ya es menos. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Usted ha conocido estos juguetes? Creo que sí. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacen? Se hacen así, mira. Le va dando unas vueltas aquí así. Vuelta. No. Para que veas que yo tuve uno cuando estaba chiquillo, mira, vuelta. No. ¿No? Sí. ¿Esto?
¡Oye, vuela! Oye, tienes un super juguete, ¿eh? Es que tengo uno más grande, pero se me... Allá en la escuela me lo compré, pero se me perdió el tubito este. ¿Se te perdió? Sí. Y pues si se pierde eso, pues ya no sirve. Ajá, primero va. O luego vamos a colarlo otra vez. Pero es que el grandote, como el mi compañero, se llama Carlos. Ajá. Hace sus inventos. Sí. Me hizo uno de estos, pero de papel. A ver, pero avienta otra vez, porfa. Pero ni sirve. ¡Ay, con cuidado! ¡Ay, eso! Oye, saludos a la gente que nos va compartiendo, muchas gracias. Oye, dile a la gente que nos vayan compartiendo, por favor, para que no hagamos los fuertes. Compartan, para ayudar, para ver si ayudan, para que se riegue el video, para que muchas personas más puedan verlo y digan, yo voy a ayudar a esta niña porque no tiene su casa. ¡Eso! ¿Ya ayudan? Para que se tienda la mano, muchas gracias a la gente que está, por favor, yo creo que no es necesariamente que les esté dice, yo lo digo porque pues tengo que recordarles, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo propio, pero ustedes también, por favorcito, hagan lo propio, ayúdenos a compartir el video y a regarlo, y que ojalá toquemos corazones, personas que nos tiendan la mano para poder seguir y avanzar, lo más pronto que podamos con la casita de Don Leo, que es lo que pretendemos. Yo mañana tengo una cita con el doctor, con el angiólogo. Oye, cuando uno dice angiólogo, uno pensaría que son las anginas, ¿verdad? Angiólogo, ¿no? Pues sí. Y luego, él le va a curar ahí. Pues el angiólogo es esto, no es de las anginas. Es de las venas. ¿Angiólogo? Sí. Fíjese, angiólogo es... Son las venas, no son las anginas. Pero suena como si fueran las anginas. Pues sí. Pues no son. ¿Y qué, mi amor? Tiene dos, mira, anda presumiendo, damas y caballeros. A los niños que nos están mirando, ustedes no pueden tener uno de estos. ¡Ella sí lo tiene! ¡Es Moana! Ahorita se acaban de ir los herreros locos. Ah, aquí estaban visitando. Aquí estaban, aquí estuvieron. Oye, ¿y ese grande no que se te había perdido? No, nada más el tubito, pero me hicieron uno de papel. Pero no, ¿uno de papel? Pero no jala con el de papel. Entonces le voy a decir a mi papá que hoy me di 7 pesos para comprar uno de estos para que sí traiga la bolita. ¿Y cuánto el dinero que te di? No mires que te lo gastaste. ¿Cuál? Pues el dinero que te di. ¿Cuál? Pues el que te di. ¿A poco te gastaste los 500? Dígale, si hay ahí adentro. Bueno, pues está bien, frígate a tu papá porque así tiene lana. ¿Y luego no te llevó a comprar tacos? Sí, abuela, sí. Estaban ricos. Comimos unos tacos deliciosos, Moana, ¿eh? Ajá, de lujo. Y eran de los carísimos de París. Estaba yo en una fiesta que me invitaron a trabajar el fin de semana. Y luego dice el vato, ¿hay alguna canción de las carísimas de París? De seguro escuchó, mira el programa. Ah, pues... Sí, pero dije, no, este las... Carísimas. Una canción carísima de París, dijo. Nosotros fuimos a echar unos tacos, hija, carísimos de París. ¿A dónde? Pues yo ni sé, ¿no? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo se llama la taquería? No, pues es que no dice que conmigo. Yo pensaba que ustedes se vienen a echar... ¡No, usted y yo! Sí. ¿Pero cómo se llama la taquería? Nah, ¿a poco le vamos a dar publicidad? Pues ni que nos ofrecieran dar los tacos gratis. ¿Por qué? ¿Y a ti te gustan los tacos esos, va? Sí, me encanta. Y le dije a tu papá, tráele, llévele a Moana. ¿Y qué pasó, don Leo? ¿Por qué no lo traje? No, pues, porque no los quisieron preparar. Sí, el pinche mesero, oiga. Pinche mesero loco. Es que yo creo más para vender allí. Sí, ¿verdad? Para llevar, ¿no? Para llevar, ¿no? Y pues... Le dijo, ay, es que una niña se anda muriendo de hambre, ella tiene mucha hambre, tiene 2 días que no come. Y ni así quiso, ¿eh? Ni así quiso. A todos los niños que nos están viendo, déjenme presumirles que ustedes no pueden tener uno de estos, miren. Este es caro, porque este costó ¿cuánto? 7. ¿Este costó 700 pesos? Sí. ¿Cuánto costó? 7. ¿Pesos? Sí, 7 pesos. ¿Y este? 5 pesos. ¿5,000? Pues está mejor comprar de 7. Pues sí. A ver. Nada más que este le falta el tubo y con este no quiere jalar, mire. ¿Cuál tubo le hace falta? Ah, este, el tubito. El tubito este. ¿Por qué no le hace a su niña, a su bebé? Pues es que no hay de qué. Si no, olvídese. Ya le hubiera buscado ahí. Mira. ¡Ay! Pensé que se había volado. Pensé que se iba a volar. No se voló. Y pues sí vinieron los herreros locos. Oye, qué limpio está. ¿Cuándo parieron? No, pues hoy. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, ¿verdad, hija?
Es lo que le digo a la raza. Miren, hay personas que en mi andar, que han dado por la calle, ustedes han visto por ahí algunos videos, que luego, changuitos, que nosotros necesitamos ayuda. Y viven en una situación igual, tipo como vive don Leo. Le digo, oiga, nosotros necesitamos ayuda. ¿Me permite pasar para ver qué puedo hacer por ustedes? Digo, si se lo merecen. Y paso y un basurero. Y yo soy claro, yo le digo a la persona, ¿sabe qué? Oiga, no tiene nada que ver la pobreza con la limpieza. No. Y quizás pasaron la vergüenza aquí en la cámara porque ni los ayudé y ni los voy a ayudar porque, por cochinas, ¿verdad? Entonces, hay gente que los enoja. Pinche chango, y si los dejas en vergüenza. Por eso, yo no ayudo a gente cochina, ¿sí? O sea, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací y así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza si no tengo amor sincero? Me conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. ¿Eh? Para que vean. Oye, eso le sale muy bien. Sí. ¿Y no se la sabe más o todo se la sabe? No más, hasta ahí. Necesitamos hacer algo de cantante, necesitamos hacer algo por Don Leo, digo, para hacerlo famoso, una canción que pegue y que... Sí. Lo traiga yo ahí arriba de los autobuses, cante y cante la misma canción. Moana recogiendo en una gorra del PT su... Ah, porque usted trae... Y así ya baja su gorra, porque se la voy a tirar, ¿eh? Ah, ya bajé la mano. Ah, ya bajé, mándale. Está abierto, veo. Sí. Ya bajé la mía. Ya le quiero otra vez, no la baja. Sí, pero se me olvida. ¿Por qué la quiero ahí? Se me olvida. Hasta mi señora me echó una regañada. ¿Y esa gorra? ¿Qué subiste? Y eso. No, ¿no estás viendo que es de hombre? ¿Yo cómo voy a saber que es de hombre? El viejo carnívoro. Es el viejo carnívoro que dejó esa... ¿Por este lado, mija? ¿Ahí está la puerta? ¿Sí? No abre. A ver. Dale. Jálale, recio. Recio. Ándale. Y el viejo carnívoro ahí me deja las gorras ahí arriba. ¿Qué es eso? ¿Cómo están, jóvenes? Díganles que vayan compartiendo. ¡Échenle ganas! ¡Compartan! ¡Compartan para que nos termine nuestra casita! Bueno, para mi hija. No la pido para mí, para mi hija. Usted diga que comparten. Ya no le... Yo ya voy de salida. Usted diga que comparten. Pero compartan, compartan. Todo... Vayan compartiendo, raza. Compartan la transmisión, no se me duerman. Por favor, compartan porque es muy importante que ustedes vayan compartiendo. Todos nos agradecen. Porque ya van a quitar la simbra y hay que darle nosotros, ¿verdad? Hay que darle. Sí, porque ya... Ahí está, mire, mi señora luego me regaña, me la hace atrás. ¡Esa gorra! ¿De qué vieja es? Pero ya la va a ver aquí, ¿verdad, mija? Pues sí, pero va a decir que aquí la está, vieja me la dejó allá. Aquí está la gorra, señora, mire, era mía. ¿Va a decir es que, mía. Que la vieja me la dejó allá? No. Y ya usted, yo se la di a usted. Es mía, señora, mire. Mire. Y dice que quiere mucho el equipo del Necaxa, y mire. Bueno, es que esta me la regaló un hermano, por eso me la pongo. ¿Cuál? Esta. ¿La gorra? Sí, pero yo le voy a la América, que perdió ayer. ¡Gachote! ¡Gachote! Atención a todos los que son fan de Hueso Colorado, igual. 3-0. Ah, usted es americanista, va a ser cierto. ¿Usted cree que pues, no estaba agüitado? 3-0. 3-0. ¡Qué vergüenza! ¿Quién le ganó? Pachuca. ¿Y luego? Pues cambia de equipo ya. Aquí le da el Pachuca. Ahora va Pachuca con... ¿Ya es la final? Ya va a ser la final. Ajá. Pachuca con Atlas. ¿Y quién va a ganar? Atlas le ganó a los Tigres, que eran los favoritos. ¿O no? Y estoy contento porque los alacranes ya se ganaron un trofeo o un algo así. Una vez a la... Una felicitación, porque hace poco Don Leo estaba hablando que nada, que los alacranes, que se pongan las pilas y pues ganaron algo, quién sabe qué ganaron, pero ganaron. Sí, ganaron. Adelante, ganaron. Una felicitación para los alacranes de Durango. ¡Felicidades, alacranes! Y échenle ganas para que se traigan para acá a jugar a las Chivas y al América, Atlas y a todos. ¿No se les está pidiendo mucho? Échenle ganas, muchachos. ¿No se les que está pidiendo mucho? No. Ya bien les dijera, échele ganas para que se traigan a jugar a los de Chihuahua, a los de Sonora. Una vez en... Saludos al diablo, al Chango 2. ¡Ah, Changuito 2! ¡Reporte! Chango, estamos al pendiente, es que tengo que sacar las medidas. ¡Don Abraham! ¡Abraham, saludos! ¡Saludos, don Abraham! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, doña Catalina!
Ahí le van corazones. Usted mándele uno a Abraham, porque Abraham... No, Abraham, una manzana. Ahí le va una manzana de Canatlán. Una manzana de Canatlán, Abraham. Y si es manzana. Pero es de Canatlán de las buenas, ¿eh? Bueno. Ah, raza. Sí. Ay, qué cosas. Entonces ganó. ¿Por qué ganó? ¿Qué ganó la Alacrán después? Digo, yo no soy fan del fútbol. Ganó por ahí un trofeo o algo. Pero... ¿De qué? Pues, nomás que no me acuerdo con quién. ¿Jugaron canitas? No, jugaron pelotas. Entonces, pues como no les tiene uno mucha fe, pues... les pone uno mucho cuidado. Dice, pues como no les tiene uno mucha fe, pero ganaron. Felicidades a los alacranes. Felicidades, muchachos, y échenle gana. Acá les echo yo por. ¿Fueron los alacranes o fueron los generales? Estamos ocupados. ¿Fueron los alacranes o fueron los generales? No, los alacranes. ¿Los alacranes? Sí. ¿Y los generales? No, eso no, ni los había oído mentar. Oiga, no saben quiénes son los generales. Son los del béisbol duranguense. ¿También hay alacranes de béisbol? No, generales, los generales. No, esos ni los he escuchado siquiera. Es que ellos juegan béisbol. Sí. ¿Y sabe, usted no le gusta el béisbol? Yo jugué béisbol. ¿Y por qué no conoce los... No, ¿y por qué no conoce de los generales? Pues no, porque no los he escuchado por ahí. De seguro tampoco han ganado. Pues a lo mejor. Yo jugué béisbol. Jugué básquetbol, voleibol. Y estuve en un club de tiro al blanco con pistola. ¿De la pistola de verdad? Sí. Ahora entiendo que pasó, no tiene dinero, pues se fregaba el dinero en los tiros. Eso cuando estaba. Hacen una rueda así y le ponen un 7, un 8, un 9 y un 10 en el centro, una ruedita. Sí. Así es, Chanquito. ¿No vamos a ir al terreno ahora? No, viste. ¿Qué? Vino el chavo. Ajá. El que puso la lámpara. Sí. Me dijo, nosotros no fuimos, dijo, pero lo voy a conseguir una lámpara y se la vamos a traer. ¿Dijo? Pero que ellos no habían sido. Entonces, pues, a la gente que nos ve, van a ponernos, creo, una lámpara otra vez, dicen los... Que me la iban a traer aquí, pero... No, necesitamos que ellos la pongan. No le hace que le dé para los refrescos, dile. Sí. No le hace que le dé para los refrescos. Pero nomás que yo les encargué que tengan mucho cuidado, que no los quiero ahí cerquitas. Pues yo te lo dije. Ya le dije que tengan mucho. Cuidado, espántelos usted también, dígale que no le hagan al güey. Changuitos los agarra, los laza y los... Pinche karateca, dile. Hay que espantarlos a que sea lo más. Pinche karateca y luego se te avientan y ¡córrele, chaco! No, y aquí tenemos la pata loca. ¿Qué es la pata loca? Aquí tenemos la de la pata loca. Sí, la karateca. ¡Era mi amor! ¡Exacto! Pero ya no voy, tontito. Pues eso es lo malo, ¿verdad, mija? A ver, ma... ¿Ah, ya no vas? No me hace que va a medias, ¿verdad, mi amor? ¿Y eso? Pues voy a hacer un truco. A ver, platícame. Un arco. ¿Sabe qué es un arco? ¿Es un arco de drogas? No. Bueno, el puente. A ver, ¿qué te pasó a Yeti? No, yo quién sabe. Mira. A ver, amor. Aquí te veo donde me rasco. Mira. El arco, ¿sabes? Compartan. Vayan compartiendo, por favor, a la gente que nos sigue. Compartan, por favor, hay que compartir porque es por una buena causa, es por la casa de Mon. Sí, cierto, es por una buena causa. Porque a qué nos queremos ir, ¿verdad, hija? Porque ya a lo mejor don José ya quiere que nos vaya bien a visitarnos seguido y pues. A ver, platícame, pues, ¿qué pasó? Que pude hacer un arco. Eso no es de taekwondo. Es de drogas. No. ¿Eso es un arco? No, que digo un puente. ¿No conoces? ¡Un puente! ¿Un qué? Un puente. A ver, no, platícame por qué nomás. No entiendo nada que estás diciendo. O sea, ¿pero qué pasó? Que yo me hago para atrás y me pongo hasta el piso. ¿Y no pudiste hacer eso? Sí. Sí, ya lo pudo. Ya no, bajó. Pero ¿por qué ya no vas al taekwondo? Es la pregunta. Porque la maestra ya no va. Ya se desapareció. ¿Se desapareció? ¿Se desapareció la maestra? ¿Cómo se llama la maestra?
Atención al público que está siguiendo, por favor, con más ganas, comparta, además, que es para ayudar a la casa de Moana y Don Leo. También es para buscar a la maestra. ¿Cómo se llama la maestra? No, ni sé. Mira, qué atención le pone. Si tiene tiempo y meses yendo al taekwondo y no sé cómo se llama la maestra. Quítate. A ver, ¿cómo se llama? Juliana de tal. Que ni sé cómo se llama. ¿Y ya no va? No. No, ya no. Ya. ¿Y tú ya no hay taekwondo? Ya no hay. Nadie, no hay nada en taekwondo ya. ¿Estás segura? Sí. Pues es que los 20 pesos que le ganaba la pobre maestra, pues yo creo que no le alcanzaban. Dijo, no, a la fregada, pinches cuercos. Pues sí, es que un alumno es 5, no, 20. Dos hermanos son 25 y tres hermanos son 50. O sea, entre más vengan siendo, menos dinero paga. Menos. Sí. 50 por 3, cuando deberían ser 60. Sí. Pues la maestra dijo, no, esto no es negocio, pues, mejor ya dejo. Pues no, ¿qué negocio va a ser? Si son 5 de a 20, pues son 100 pesos diarios. O sea que yo creo que él lleva por 200 pesos. Pues sí. Andar navegando estos enanos ahí. Sí. Dijo, no, la fregada. No, una vez fueron de a monto. ¿Una vez? ¿Mucho? Fue... tres amigas mías, otro amigo mío, Mil y yo... otras dos amigas de allá. Víctor, otro amigo. No, pero pues no pasó de 200 pesos de todas maneras. Como unos 10 de todos modos, 10 por 200 pesos. No, está jodida la cosa, ¿vale? Pues sí. Digo, la verdad, no, no está en el negocio. Fueron 10. Pues sí. 10, 100 pesos. ¿Ya? Ah, no. No, 200. ¿200? Sí. 200 ¿más? Pesos. 200, pero a 20, pero a veces van 3 pues y 50. Pero pues 200 en una hora. Ah, y otros 3. ¿Cuántos les daba? ¿Una hora y media, verdad, amor? Entrábamos a las 5 y terminábamos a las 6. Y entrábamos a las 6 y terminábamos a las 7. O sea, son dos clases. Entonces, 2 horas. Se ganaba 400 pesos, pero en una friega. En 2 horas. Antes no, estaba en el negocio. Pero qué vieja, qué tanto chamba tenía la maestra. Hacía mucho trabajo. No más decirles, ¿verdad? Hagan esto y no, hagan. Ay, pues patalear también. ¿Cómo que? Están echar patada. Sí, ¿verdad? Para decirles cómo, ¿verdad? A ver, atención a los vatos estos que fueron y nos pusieron la luz. Que ojalá no hayan sido, ya hablé con ellos. Ya les dije, cuidado, muchachos. Ustedes no me conocen. ¡Ya! Y no, está bien, chan. Entonces, porque pensamos, y muchos pensaron también, que los mismos que pusieron, nos vendieron la lámpara, después fueron y le quitaron el focote. El foco es lo más caro que tenía la lámpara. Sí. Entonces, dejaron el cascarón de la lámpara no sirve. Era lo más valioso. El foco. La puerta negra. Sale sobrando. Oye, a ver, pero bueno, vamos a, ponte las pilas, Moana, por favor, ayúdame. Párate. Vamos a espantar. Ayúdame a espantar. ¿A quién van a espantar? Pues a los chavos esos que nos vendieron la lámpara, ver, y que posiblemente se robaron ver, un poco. Ándale. Entonces vamos a espantar, pero vamos a ponte las pilas, porque la gente, que, o sea, los chavos que nos están viendo digan a la madre, no vuelvo a robarme el foco. Imagínate, nos echan la Moana y ok. Entonces, vamos a actuar, pero no te rías, porque una gente cuando está actuando no se ríe. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a llegar a decirle, oiga, no se llevaron el foco? No. Entonces, oiga. No, jefe. Vengo a decirles por... Haz una cara enojada ahí. Dele clase. Yo soy persona, Juan Camané. ¿Oíste? No. Entonces, vamos a llegar a la casa, digamos, se robaron otra, le ponemos el foco, se vuelven a robar el foco, y nos dicen por ahí los vecinos que al parecer son los mismos chavos que lo vendieron. Entonces, le hicimos a Moana, o sea, viene el chango, el chismoso, con Don Leo, y le dice, ay, que Don Leo, pues, necesitamos la ayuda de Moana, porque el vato se volvió a fregar el foco. Entonces ya llevamos a Moana. Ah, mira, bebé, a ver. Ah, mira, bebé, si sabe, mira. Apenas está saliendo los dientes. Apenas está saliendo los dientes. Entonces, serio, acuérdate, ¿eh? Por favor, me encargo mucho de eso. Nada, no, estoy viendo. Vamos a llegar. Don Leo, yo llego con usted y luego usted le dice a Moana, vamos.
para que le saques el foco. Bueno. ¿Sale? Juana, no te rías, por favor. No me eches a perder la escena. Vayan compartiendo, ándale, vayan compartiendo. Es para ayudar a la casa de Moana. ¿Cómo está, don Leo? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Moana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, Leo. ¿Ya jugaron los del foco? Ah, ¿qué es lo que le venía a decir, oiga? Pasé ahorita al terreno y sí, se volvieron a fregar el foco. ¿Ya ve que se lo robó una vez? Sí. Y se lo robaron. Y entonces, pues hay que echarles a Moana. A ver qué les hace. ¿Te parece? Sí. ¿Te animas? ¿Qué hubo? A ver, ¿cómo les vas a hacer? Vamos, no, vamos. ¿Eh? Vamos, digamos que aquí antes de llegar a la puerta un metro antes, están ellos. Ándale, pues. No, pero se van a acompañar, pues. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acompañar a Moana. Vamos a la puerta son ellos. Okay. ¿Vas a reclamarles el foco? Okay. Y ¿dónde está el foco? Y se supone que ellos dicen que no está el foco y que no lo tienen ellos. Entonces, okay. A ver, ahora sí. Ok. Ándale, pues. Una, dos, tres. No. Y el... Buenas tardes, chavos. Vengo a pedirles el foco. Me dijeron que usted... No, reclama todo. Ajá. Buenas tardes. Vengo a reclamarles el foco. ¿Cuál foco? El foco que se robaron. ¿De dónde? De un terreno allá. De una casa. ¿Y qué piensas hacer? Pues meterles unas patadas. Ah, pues. Sobre, mi amor. Luego, luego. Vámonos, recio. Y si no puedes tú, pues me los dejas a mí. ¿Me traes el bastón? ¡Ah! 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 ¡Ey, serio! Estamos acá reclamando foco. ¿Usted está riéndose? A ver. ¿Dinero? No. Pues ya empieza a darle duro a los de foco. A los de foco. Yo le entretengo el otro. Vamos. Oye, no te puedes reír. Ok. Ok. No. Con las patadillas van y se roban otra vez el foco. ¡Ey! ¡Ey! Todo lo que enseñan. No, nada más. Diferentes. Esto. No, lo mismo no. ¿Algo más? No sé qué. ¡Ah! ¡Ey! Diferentes. ¡Ay! ¡Ah! De arriba. Aquí, ¡ah! ¡Sí alcanza! Luego diferentes. ¡Sí alcanza! La patada. ¿Hay una que es de vuelta? Hay una que es de vuelta. Hay una doble, hija. Una y la otra. Ay, ¿ah? A ver esa, a ver. La vuelta. No se me quiere quitar la otra. Hay una que también es así. Ok, diles que ya no vuelva a pasar eso y que espero que hayan escarmentado, no sé, tú diles. Espero que ya no se vuelvan a robar el foco. Ok, así que pónganse listos. A ver si ya. Porque el otro no sea la solita, deja. Sí. Yo creo que solita, sin gastar los 20 pesos del taekwondo, hace más. Entonces ya viene el chavo, nos va a dar una lámpara. Sí, me dijo. ¿Pues cuándo? ¿Le habías dicho? Dijo que me lo iba a traer. ¿Pero cuándo? Pues nomás me dijo, le voy a llevar una. Le habías dicho, para que vayan, la pongan y le damos para los refrescos. Sí, pues sí. Los chescos. Los chescos. ¿Cómo es este? ¿Así o así? Así de así. De las dos formas. Ay, ya, pues. ¿Qué? Ya, pues. Ay, ya, pues. Ma, pues sí, te vayan compartiendo a la gente que nos va siguiendo, vayan compartiendo, por favor, compartan. A los que son administradores de grupos o administradoras, les pedimos de favor que permitan que la gente nos comparta en los grupos, es por una buena causa. Si no sabe usted de qué se trata, lo invito, por favor, para que cheque nuestra página oficial, el show del Chango Oficial, y se dé cuenta de lo que hacemos juntos y de la mano. ¿Con quién? Con todos. Entonces, por eso, permítanos a usted que tiene grupos de Facebook, que la gente publique, por favor, se lo pedimos, por favor. Digo... ¡Sí voló, Changuito! A ver. ¿Así? ¡Qué olé! ¡Buena! ¡No que no! ¡No que no! Le hace falta el tubito, mi amor. Nomás el tubito le hace falta. ¿Va así o así, hija?
No, pero espérate. ¿Qué huele, tío? ¡Ah! A las fundaciones, raza. Si ustedes también conocen por aquí a fundaciones en Durango, fundaciones de perros, para que nos echen la mano para esterilizar a la perrita también. Sí. A Negrita. Entonces, a las perritas, a las dos, a Solita y a este, ¿cómo se llama? Coqueta. Coqueta. Entonces, por favor, aquí en Durango, ustedes saben, o alguien que sea trabajando en una fundación, que nos eche la mano para esterilizarlas, por favor. ¿Sí? Ay, por favorcito, les pido de favor. Vayan compartiendo y etiquetando a la gente que nos sigue. Compartan, por favor. Vamos para arriba. Vamos, A ver cuántos vamos ahorita. Hace falta el. El bravo, bravísimo bravo. Sí, pues hace falta. Uno, dos, tres. Bravo, 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 bravísimo bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Tan, tan! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Eso! Oye, ¿se hizo famoso el aplauso, va? Sí, ya. Ahora sí que es un aplauso... de lujo y carísimo de París. Ya, don Leo, usted me enfermó y ahora todavía no se cura. Pues el que raspera no se me quiere quitar. Pero bueno, pues, mis patas hinchadas... Oiga, don Leo, fíjese que usted necesita unas chanclas de esas. ¿No le regalaron unas chanclas de esas a usted otra vez? No. ¿Y si le compramos una, se las pone? ¿O no se las pondría porque ya está impuesto con esas? No, neta, porque si no, si me las compra, mire. A ver. Le prometo es que el día que me las traiga, ese día me las pongo y esas las echo a la basura. Sí, vamos a hacer eso. Le digo porque le regalaron tenis y ya no se los puso, pero los tenis... yo sé que ahorita es más cómodo con esto. Sí. Entonces voy a perderle el amor. Mire, ya lo que le... se comió. ¿Quién nos comió la solita? ¿Quién se comió esas chanclas? La solita. ¿La solita? Mire, no, ya le comió acá el otro lado, mire. Ya le arrancó todo esto, mire. Ya le comió. ¿La otra también? No, este no. Nomás le gustó una. Entonces... y yo tengo los tenis, ya tengo todo. Y una vez les puse unos tenis... pero me cansan porque están pesaditos, pero yo le agradezco a quien me los mandó y... Nada, pues si no los usa, ¿para qué agradece? No, sí, ¿cómo no? Hay que usarlos, se agradece usándolos. Pero es que pues ya ve que mis patas pues no pueden con los pesaditos, por eso con estos pues... Entonces vamos a comprarle unas chanclas de esas, ¿le parece? Sí, claro. Pero ya que abran bodega rara. Ah, pues ya mero. ¿Ya mero? No, ya, ya mero, no. Esa tienda la van a... no, esa tienda... no, ¿cuánto le ponemos? Unos 15 días. Yo 15 días le pongo a la tienda, mire. Ahí está la tiendota, mire. Al lado de esa tiendota, Bodega Horrará, está la casa de don Leo. La casa de don Leo está para allá. A una cuadra, mire. Ahí va a estar cerquita. Una cuadrita. Por eso ya me quiero ir, jóvenes. Ya me quiero ir. Porque... pues, estrenarla. Porque a veces me siento malo y a veces me siento bien. ¿Cómo ahora me siento bien? Me dice don Leo la otra vez, es que se enfermó ahora. Usted lo ven aquí alegre, el viejo, pero ya andaba con trabajos. Me siento desmayado, ya andaba todo para la fregada, ¿se acuerda, don Leo? Y luego dice, por eso ya me quisiera ir a la casita, porque se me hace que no la voy a alcanzar a estrenar. ¡No voy a alcanzar a estrenar! ¡Jóvenes! ¡Cálmese, don Leo! ¡Sosiéguese! Bueno, pues... a ver, tocayo, changuito. ¡Ah, el chango 2! ¡Repórtese, changuito! No, el chango 2 ya se reportó. ¿Allá? Quiere que saque la medida del cable y de los agujeros. ¿Cuántos enchufes van a hacer? El chango 2, saludos hasta Sonora. ¡Saludos! ¡Al chango 2! ¡Ahí le va Francisco. Una manzana! ¡Una manzana! ¡De Canatlán! Se va a poner el celoso. Y acá mi hija le va a mandar un corazoncito a sus hijas, si tiene hijas. Ajá, pues va a poner celoso alguien más. ¿Quién? ¿Usted sabe quién se va a poner celoso? No, pero ese señor no se va a poner nunca celoso. ¿Quién? Pues el señor Abraham. Sí, no. Ese señor... ¿Quién sabe?
Será porque es un nombre fácil. Es que yo tuve un amigo ya hace muchos años, yo tenía como 40 años. Ajá. Un amigo, ya estaba mucho mayor que yo. Uh-huh. Ya él, yo creo, ya se ha de haber ido porque era mucho mayor él que yo. Ajá. Y sí me quería mucho el señor, don Abraham. Y pasaba por las calles borracho. Aquí no hay otro hombre tan bueno como Abraham Mena. Así se llamaba Abraham. Se apellidaba Mena. Y pues este Abraham, pues ya se me pegó y pues... Mira, papá. No, y su esposa Nancy, saludos, señora Nancy. Nancy, saludos a Catalina Vega, señora linda. Papá, Dios me le bendiga. Usted siempre anda en el tráiler, siempre en el peligro. La señora Catalina Vega, un gran ángel también que ha ayudado... Pues en sí. Esta obra, y a todos, muchas gracias. Señora Catalina, donde ande, bendiciones, que Dios la proteja. ¿Y la lámpara? Digo que él, pues dijo que me iba a traer. Que el peligro donde quiera está, donde quiera. Sí. Sí, dicen que al que le toca, aunque se quite. Sí. ¿Y al que no le toca? No, pues, aunque no se quite. ¿Le matan los dichos a usted? ¿Eh? ¿Qué pasó, don Leo? ¿Es qué? ¿Los dichos de antes? Ah, es que... ¿Apenas el canasto? Es que yo no soy muy dichoso. No, pues muy mal, oiga. Pues qué gracia tiene, dijo aquel. A ver, hay dichos de antes. Pues que apenas sí. El canasto para el guerrero. Sí. ¿Y otra, a ver? No, pues... Pues ya se me olvidaron, pues ya... En sí. Dos años, pues, sí, pues... Ya se le va la onda, don Leo. Pero... Pues sí... ¿Usted no sabe dicho? Ah, ¿cómo le va a preguntar a ella? Si usted es el que debe saberlos. ¿De tal palo? A la silla. ¿Por eso? A ver, dígame otros más. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, Chanquito? A ver, dígame otro. A ver si me lo sé. Está el palo, está la silla, sí. ¿El que nace patamal? No, pues... Dios mío. ¿El que nace patamal? ¿Qué? ¿Árbol que nace torcido? Pues jamás su tronco endereza. Solo sirve para columpio. Pero también eso, también así dice. No, por mucho madrugar. Ah, te amanece más temprano. ¿O no? No, por mucho madrugar. Te amanece más temprano. No, por mucho madrugar. Así es. No, por mucho madrugar. No, por mucho madrugar. Ya se me olvidó. Porque si usted se levanta a las 5 de la mañana, no le va a amanecer... A las 4. No, por mucho madrugar. Van a abrir más temprano. No, amanece. Porque mire. A ver. Le explico. Si usted ¿Está viendo Leo o no? La neta, diga. Si usted se levanta a las 5, no le va a amanecer, ¿verdad? Que a las 6. Va a amanecer a la hora que amanece. Por eso no, por mucho que madrugue, amanece más temprano. Amanece a la misma hora. ¿Será? ¿Será lo que está diciendo, sí, don Leo? Sí, chinguito. Y a las cuantas vueltas he hecho un perro, a ver. A la última. Ahí está. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está otra fan, mira, es otra fan. Esta fan está porque... ¿cómo es la otra? ¿Cuando el río suena? ¿Cuando el río... Pues es que agua lleva. ¿Cómo? Es que agua lleva. Es que se hubo un músico. No, ¿sabes? Bueno, usted se le va de un modo de otro. Seguimos en los dichos. ¿Qué, mi amor? ¿Tienes una pluma y un lápiz? Sí, mi amor. No, una pluma y un lápiz. Una pluma y una libreta. Sí, ahí está, mi amor. Ahí está la pluma. Vayan compartiendo la gente que nos va siguiendo. Déjeme decirle que en este escenario de la Chocita, el Jacalito, donde vive don Leo, que para la gente que se va conectando apenas dice, bueno, ¿y ahí qué rollo? Bueno, aquí no viven. Bueno, aquí viven, pero aquí no es de ellos. Allá tienen el lavadero, mire. Allá sacan el agua, allá lavan, allá. Esta es la Chocita donde vive don Leo y Moana. Que ya estamos, pues tenemos la casita parada ya tenemos la losa, tenemos el... Ya está la casita, nada más que falta... Pues enyesarla, falta pues primero ponerle los tubos del drenaje, todo, bueno, todo lo que es la plomería, electricidad y todo eso. Pero también tenemos este público, saluda al público, por favor. Ahí está el público, niño, ¿está? ¿Niño? ¡Niño! ¡Niño! ¡Saluden! ¡Niño!
Pinche niña. Ahí está. Entonces, Bueno, nos vamos para no interrumpir. Ah, ya está. Y entonces, pues pasa eso que le digo, pues nos falta ahí, meterlo duro más. Y saludos a Juanito el Miyazuki, saludos Miyazuki. Juanito el Miyazuki. Hola, Juanito, ¿cómo anda? Echándole ganas, chambeando. Saludos a Juanito el Miyazuki. Ahí está, para... Dile que es para él. Es para el Juanito el Miyazuki. ¿Y su esposa? Y su esposa. Es la viejona, así dicen, la viejona. ¿La viejona? ¿Y no se enojará? Él es el Miyazuki. Él es el Miyazuki porque regala mucho dinero el vato. Sí, ¿verdad? Va a los conciertos y lo que gana lo avienta. Lluvia de billetes. No, qué bueno. Digo, por eso mi padre Dios lo ayuda. A todos los que apoyan y también a los que no. Mira, ya va tu amiga, la Poli. La pobreza, ¿no? La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací, así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza si no tengo amor sincero? Me conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón reciente, sí, porque... ¿Mi corazón de quién? ¿Por qué se siente sufrir más? Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar. Ay, ¿cómo que está? Cariño santo, mira cómo ando. Quítate. Toda la culpa la tienes tú. Cantamos igual, parecido, digo. Te quiero tanto. Tú bien lo sabes. Que es mi vida y mi adoración. ¡Ay, güey! ¡Me está muriendo la chichi! ¡Es bien cargado! ¡Ay, no! ¡Yo no te quiero perder! ¡Sin tu cariño se mueve mi alma! ¡Yo sin tus besos qué voy a hacer! ¡Si ando tomando! Para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Ya estoy ebrio. De hambre. Mira. Estoy ebrio. Mira. Vamos, caballero. Está agarrada. Cachete. Es la solita, está peleando en este momento, jugando, no sé cómo le podemos llamar con coqueta. Miren nada más, es la hija. La hija es la que es negra, 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 esa es la hija. Miren nomás, vamos a ver. Se supone que la hija pues, tiene todo el power, pero no, señores. La solita la trae en jabón. La de enojar y se lo voltea a chirro por el palito. Así es. Así es la cosa. Saludos a todos, a todos. Saludos a toda la gente que nos sigue. Échale ganas. Compartan. ¿Cuántos somos? Somos muchos. Somos muchos los que están viendo ahorita. Sí. Qué bien te ve. Gracias a Dios que ahora no nos han... Mire, está sacando una... ¿Y qué le...? ¿No le dijo el veterinario qué era lo que tenía? Pinche veterinario. Mándame un video. ¿Ya que le mandé el video? No contestó nada, güey. No hay seriedad a veces. Hay amigos, ahí. No hay seriedad a veces. A ver, un amigo que se reporte, por favor. Necesitamos curar a Solita. Anda mal Solita. Nada más. Anda mal de un ojo. Anda, trae el ojo bien malo y aparte la coqueta. Coqueta es coqueta. Solita es la mamá. Anda mal de un ojito. Así es, changuito. ¿Y qué hizo ahora, don Leo? Yo. Vos. ¿Qué hice, mi amor? Ah, no te diste cuenta, ¿verdad? Tú estabas en la escuela. Sí. ¿Y qué hice? Pues dormiste, te levantaste. ¿Qué almorzaste? Vos, unos huevitos estrellados.
¿Y qué comiste? Pues no he comido. Pues qué mal. No, no piensa, la gente que lo sabe, sí lo critican, ¿eh? Porque como que estás esperando que yo le traiga de comer. No, no, no tiene dinero para comer, si no come, pues es su cosa, ¿eh? No, ¿por qué no ha comido, a ver? ¿Eh? ¿Por qué no ha comido? Porque he tenido flojera. Mira nomás. Y vergüenza le da. No, vergüenza es robar y que lo vea. Está como aquel que, dos huevones que estaban ahí, estaban allá acostados en una hamaca. Uno en un lado y otro así como recostados, sentados ahí en la hamaca. Y luego pasa un camión de valores, eran tan huevones. Pasa un camión de valores y ¿qué crees? Se volteó en la carretera que pasaba ahí a unos metros de ellos, como a 10 metros de ellos. Y voló el dinero. Y se levanta. Y así nomás medio se sentaron porque estaban así recostados. Uno para acá y otro para allá, ahí en la hamaca. Dice, ay, Seferino. Ojalá y el airecito nos aventara el dinero para acá. Dice, qué huevones. Querían que les aventaran el dinero para acá en vez de levantarse de esa. De esa yo me tengo otra. A ver. Mire, había dos señoras. Entonces una tenía un hijo trabajador y la otra tenía un hijo muy flojo. Uh-huh. Y luego el trabajador se levantaba temprano y se iba a trabajar y el otro no, pues se quedaba dormido. Uh-huh. Y un día el trabajador se encontró una talega de dinero. Uh-huh. Y luego le dijo la mamá al flojo, dijo, ándale, mijo, mira que tu amigo que se levanta temprano, se va a trabajar temprano, y se encontró una talega de dinero. Ah, le dice el flojo ahí acostado, ah, madre, pues sí, pero más madrugó el que la perdió, así es que pues sí, oiga, entonces no había... Para él no había nada bueno. Saludos a Emi Gervasio, me acordé de Emi Gervasio. Ah, Emi Gervasio. Emi Gervasio, que también ha ayudado mucho en la obra. La señora Emi Gervasio, saludos, papá, saludos, Dios me la bendiga. Saludos. Y dice, ah, raza malora. Ah, raza malora. Ah, raza malora. Échale ganas, amor. ¿Y tú, Mona, qué hiciste el día de hoy? Fui a la escuela. Sí. Regresé. ¿Cómo te va en la escuela? ¿Los niños pelean contigo? No. No, pero hay veces que uno se pelea con otro y al rato, ay, yo no te voy a hablar a ti. Y al rato, oye, ¿me prestas esto y esto y esto? y el otro, ah, no, que no me vas a hablar, a ver. ¿Cómo son los niños? Ah, sí, son los niños. Ah, son un amor. Son un amor. ¿Tú te has peleado ahí con niños? Yo también. ¿Tu mejor amiga es amiga o amigo? Amiga. ¿Amiga? Ajá. ¿Cuántas amigas tienes, amigas? ¿De la escuela o de aquí? ¿De escuela? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues todas. Siete, ocho, nueve. A ver, menciónamelas, a ver si es cierto. Centel es la que vive. Centel. Ay, qué perro nombres tiene. No. Centel Dayana. Ahora, ¿eh? Vive aquí cerquitas, allá por la tienda. Oye, aquí por un nombre Cachubis, wow, un ejemplo. A la gente que no sabe, ella se llama Amada Jocelyn. Fíjate, Amada Jocelyn. Centel Dayana, Ashley Dayana. Ay, ¿eh? Vive por allá. Jimena, Jenny, Arlet, Zoe. ¿Ah? Prisa. Ay, no me acuerdo de ella. ¿Se fijan, raza? Y ustedes y yo quebrándonosla con el almanaque, con el calendario que le hicimos buscando nombre, a ver qué nombre le toca. Ruth. ¿Le falta una? Alondra. Alondra. Alondra Nicole. ¿Y yo? Aquí tienes las llaves de mi casa. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Para que sepas que no hay nadie en el mundo que pueda darte lo que yo te
quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Ya no puedo quererte limpiamente. Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo lo siente. Tus ojos, tu cuerpo y tu pelo y tu perro. Lo llevo en mi mente noche y día. Tú también canta. Que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Compartan, jóvenes. Gracias, gracias, gracias. Es que ahí en mi salón hay tres filas con sillas. ¿Sí? Sí. En la primera fila hay una, dos, cuatro niñas. ¿Sí? En la segunda hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hay más niñas que niños en el salón? ¿Segura? Hay cinco niños. Cinco más cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Y en la otra, una, dos, tres. Ya no les pegan los maestros, ¿verdad? ¿No? Antes les pegaban, ¿se acuerdan? Me intenté de fregar. A ti está también, ¿no? No, pues es que yo les voy a decir por qué hay tanta vago en la calle. Ay, está triste, oiga, está triste, de veras. ¿Por qué? Eso es muy triste. Ahora ya no puede uno dejar una lámpara con el foco ahí colgado. Ya no puede uno educar a sus hijos. Porque si le da uno una nalgada porque robó, se lo llevan al bote. Y principalmente en Estados Unidos, ¿eh? Y antes aquí también. ¿Sabe eso? Antes lo educaban uno porque si yo hacía una maldad, me daban mis nalgadas, pa' que no, y no lo volví a decir, por eso soy como soy, que no me gusta robar, ni me gusta pelear nada, porque así me educaron nuestros padres, y ahora ya no se puede, porque, pues si yo le doy una nalgada a mi hija, me van a llevar al bote. No, es que no debe ser así. Exacto, pero bueno. Por eso hay tanto vago. Yo creo, es parte, ¿sí? Ahorita que estamos platicando con él, es parte de, porque de veras estamos de mal en peor. Sí, sí. Yo creo que se debería hacer algo, ¿no? Digo, los diputados, ahorita quedan los políticos ahí, que dijeran, si yo gano, voy a implementar esto. Algo se tiene que hacer, porque vamos de mal en peor. Exacto. O sea, ya no se puede educar uno a sus hijos, porque lo castigan. Porque sí es cierto, de volada te echan el DIF. Te echan el DIF, de volada una nalgadita ahí, de volada el DIF, a ver, y ahí viene, y a ver, écheme a Moana. Exacto. Entonces, no hablamos de tortura, no, pues claro que no, tampoco, no. Pero hablamos de nalgaditas, a ver, se necesitan. Entonces está cañón, porque sí está cañón, oiga, de veras, en muchas cosas. No, en muchas, está triste la cosa. Changuito, porque Dios dice, muy claro. Hay que azotarle el lomo a sus hijos. A ver, permíteme. Hay que azotarle el lomo a sus hijos. Pero no siempre, Changuito. ¿Y sabe por qué no siempre? Porque si yo me levanto de genio a pegarle a mi hijo, no se vale. No se vale porque mi hijo no está haciendo nada. Malo. Azotarle el lomo. La tiene bien entrenadita. Ya sí. Mira, mija, si te pego es por tu bien. Y si yo le azoto el lomo a mi hija, porque hizo algo malo, entonces ya no lo volveré a hacer. Y si hizo qué malo, la dejo al rato hacer otra cosa más grande, al rato otra más grande, ¿por qué? Porque no hay quien la corrija, quien le dé una nalgada por acá. Y si le doy una nalgada, ese necesito que le duela, para que va a hacer algo malo, va a decir, ah, caray, no, porque mi papá me va a dar una nalgada y me va a doler, mejor no la hago. Pero ahora ya no se puede, Changuito, ya no se puede. Y esa es la ley de Dios, que hay que hacer. Que si yo quiero mucho a mi hija, le voy a dar sus nalgadas, porque la quiero, porque no quiero que al rato que crezca, ella va a sufrir, ella es la que va a sufrir, Changuito. ¿Por qué? Porque yo no la supe corregir y no le di una nalgada porque no le doliera, no. Cuando uno quiere a sus hijos, hay que corregirlos.
Y cuando no los quiere uno, los deja usted que hagan lo que les dé gana. Y ellos son los que van a sufrir, no nosotros. Miren, yo creo que si la raza no nos apoya ahorita que andamos necesitados para la casita, yo he llegado a una conclusión en esta plática que tenemos. Le hago un llamado a las escuelas, a las universidades, que nos inviten para que don Leo les dé una cátedra, una plática de vida, y nos paguen. Claro. Ey, es un viejo como usted, los niños, los chavos o muchachos. Saben que usted ya vivió. Yo lo que digo, se los digo porque la ley de Dios no falla, y allí lo dice la ley de Dios, qué es lo que debemos de hacer con nuestros hijos. Porque los gobiernos están puestos por Dios, allí lo dice, y debemos de respetar nosotros a las autoridades, pero que también las autoridades nos respeten a nosotros, porque Dios no castiga al inocente. Y aquí las autoridades, Changuito, hay muchas veces que castigan al inocente y al culpable lo dejan ir. ¿Por qué? Porque el culpable tiene con qué defenderse, tiene dinero, va y compra aquella autoridad y agarran a un pobrecito por la calle y ese va a pagar por lo que hizo aquel. Así está la ley aquí. Y esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es castigar al culpable, no al inocente. Pero, al revés. Pero las autoridades no llevan la ley de Dios, y así es la ley de Dios. A ver, las autoridades que nos están viendo en este momento, que yo sé que muchas autoridades siguen al chango, demuéstrenlo. Demuéstrenlo que hay ley aquí en Durango. Hagan que a don Leo le pague el señor del perro, que tiene el perro ahí para morder a más gente. Hagan que nos paguen el bombillo que nos robaron ya. Demuéstrelo. Oiga, estás platicando, ya gritando a los políticos ahorita. Y dice un compa: hombre, ese, la verdad, ni a quién irle. Dice el vato, bien decepcionado. Le digo: por eso, pero ¿quién quisieras que ganara? Ah, pues la neta, yo no quisiera que ganara nadie. Le digo: pues seguro tenemos que tener alguien que. Sí, eso que, sí. Alguien que controle la hecha, ¿verdad? Un pueblo sin ley, ¿qué pasaría? Pero es cierto, señores. Se los digo a todos los políticos que andan ahí. Los políticos. Nomás cuando andan pidiendo el voto ofrecen muchas cosas. Y dígale a don Leo que ahí le traen su despensita ahí de como de 200 pesos, pero ahí se la traen de vez en cuando. Ahorita que vienen los votos, andan regalando bolis en las calles. Ah, sí. Bolis, ándale. Sí. Nunca regalan bolis. Ay, Diosito Santo, pero bueno. Yo creo que las redes sociales ya han despertado nuestra mente de varias personas, sí. Pero al parecer todavía hay gente tonta que con un boli que le dan o con una despensa ya votan por esa persona. Ay, ay. Mire, allá en Pueblo Nuevo es un ejido bien grandísimo de 1500 seguidatarios. Porque para la gente que nos sigue, este viejo es de allá del Salto. Allí nada más que después que diga esto, si va a hablar de los políticos del Salto. Pues prohíbo, vaya. No, pero estoy hablando de otra cosa. Entonces, pues ahí les repartían lo que les daba gana. Entonces dijo un señor muy claro, dijo, por los perritos, abren los ojos a los 15 días, pero nosotros los ejidatarios no los vamos a abrir nunca. Clarito lo dijo el señor. Así estamos nosotros. Pero de todas maneras, ¿cómo va a saber usted cuál gobernador va a ser bueno? Pues es difícil, Changuito, de decirlo, de ¿qué saber? Está cañón. Pues está cañón. Ay, ¿sabe a qué conclusión he llegado yo, don Leo? No sé si usted o no sé si la gente, bueno, pues cada quien. Pero veo que votas por alguien de un partido que nunca había, o casi no ha ganado en tal parte, digamos, sí. Si aquí en Durango votas por un partido que casi no ha ganado y desesperado porque ya quieres el cambio, porque aquí hay siempre rateros y rateros, sí. Y votas por este nuevo que nunca había ganado y más peor nos va porque como que traen más hambre y roban más, y aquellos como tardaban años ya en el poder, pues robaban y daban calles o no sé,
como que dices tú en la desesperación, pinche rateros, voy a votar por este partido que nunca ha gobernado, que casi no gobierna aquí en mi rancho, en mi pueblo, en mi estado, y peor nos va, porque como que llegan con hambre y se quiere llevar todo. Eso les iba a decir yo. Hijo de... Señor, agarran el huesito. ¿Sí? Y dice, pues hay que sacarle todo el tutanito, lo que más podamos, por si no volvemos a ganar. ¿Sí? ¿Sí? Y luego ya vienen las elecciones y ya nadie vota por ellos. Ya no, porque ya... Porque ya lo que te dijo ni madre. Ya sacó todo el tutanito. Aquí hay, por ejemplo, mire, el señor Yáñez, Gonzalo Yáñez. No, ya va a echarle publicidad. Yo no quiero publicidad ahí aquí. No, estamos hablando de los políticos. Esa tierra. No, pues mejor así déjalo. Ya, el señor ahí déjalo, señor. Él déjalo en paz. No digo, no vamos a hablar de política. Estamos hablando de general. No queremos aplaudir a nadie ni echarle tierra a nadie. Pero sí, te digo, eso pasa donde sea. ¿Se han fijado en eso? Que te desespera de ver unos rateros, un partido que siempre estuvo en tu pueblo, en tu estado o en tu ciudad. Y te desespera porque es pinche rateros y voy a votar por estos que nos va a ir mejor. Y votas por este partido peor, que casi peor. Ni peor, como hizo Leo, llegaron con hambre y todo, véngase para acá y nada de ¿cómo le llaman? Estructura, carreteras o, es que no entendemos, o ayuda de la gente. Es que no entendemos los dichos. Vale más viejo por conocido que... Más malo por conocido que bueno por conocer. Con esa me mató todas. Con esa me mató todas, Leo. Y a ver, atención, ahí va, otra vez. Vale más malo por conocido que bueno por conocer. Ahí está, un aplauso, por favor, para Leo. Sí. Okay. ¿Un aplauso? ¿Quiénes son los culpables de tanto partido? Nosotros mismos. Porque llega uno y allá van. Yo siempre he votado por uno desde 18 años. Me acuerdo un ejemplo del Bronco. Ah, sí. ¿Cómo lo quería tanta gente? Hasta acá llegó, hasta mi vieja dice, ah, qué fregón el Bronco Independiente. Hinche Bronco, ya lo echaron a la cárcel y no sé qué tanto rollo la gente. No, ahorita está muy malito. Está malito, ¿eh? No sé, está qué. Mal. Un lunar. ¿Qué es eso? Un lunar. ¿Un lunar? Ah. Yo, Changuito, desde que me admitieron mi voto, los 18 años, imagínense cuántos años tengo votando. Por un solo partido. No ha cambiado de partido. No, señor. Ni va a cambiar. Ni voy a cambiar. Bueno. Porque yo ahí sí, está Don Leo. Porque yo sí sé. ¿Qué vale más malo por conocido que bueno por conocer? Ahí está. Bueno, es una palabra que Don Leo nos da. Yo no sé, hable más. Yo vine en esta ocasión, digo, no lo quería decir, pero venía pues a traer una propuesta de dinero por la credencial de Don Leo, pero al parecer pues no hay arreglo. Y yo lo llevo así, Changuito, a ver. Porque mi padre, que en paz descanse, nos dijo a todos, a ustedes, cuando les admitan su voto, van a votar por el partido Julano. Y en ese partido estoy. Y ahí voy a seguir hasta que me muera. Porque... Ahí está. Y no estén aquí, la gente que nos está viendo. Estamos para pasar el rato, para que ustedes se entretengan un rato. No estamos hablando de un partido ni de otro, ¿eh? Estamos generalizando. Esto para que las personas no estén ahí y digan, oye, que la política y que esto, que lo otro. Nadie está hablando, cálmese usted. Estamos nada más generalizando lo que pasa en las ciudades, en los ranchos, en los estados y todo este rollo. Entonces yo les he preguntado a muchas gentes de un partido, oigan, ¿y ustedes son de cuál partido? Pues del partido Julano. ¿Y qué, cómo están? No, pues aquí los que ganan son los de arriba. Le pregunto a otros de otro partido, no voy a decir. No digas. Y les digo, oigan, ¿y ustedes cómo andan en su partido? No, pues lo mismo. Aquí los que ganan son los de arriba. Nosotros seguimos en la misma. Pero porque mucha gente no lo entiende y se andan peleando. Porque déjame decirle, raza. ¿Sí? Aquí en Durango, hay dos candidatos, o candidatas, o como le quiera llamar, pues, porque estamos generalizando. Sí. Que van prácticamente empatados según las encuestas. Ahí se andan dando. Y no estoy hablando de partido, estoy hablando, ustedes ya saben qué rollo. Entonces, cuando sean las votaciones, ellos se juntan. Bueno, y que ahorita no, porque los pueden grabar y que están juntos. Pero ellos son amigos. Sí. Amigos hasta de partido son. Y se la han pasado chido y comen aquí, los invitan allá y conviven con sus familias. Son amigos. Ahorita
por ética no se juntan para que no los veas ahí y mantienen al pueblo peleándose. Ahora cuando son las votaciones, además desde ahorita, se andan peleando las viejas, las lideresas, y se agarran de las greñas, y que tú, yo le voy a fulano, y yo, y esto, y se agarran de las greñas, y dice, viene toda madre, pierde y gana el que vaya a ganar, y luego se juntan, y hacerse favores, y voy a abrir tales empresas, a ver, permiso, y, o sea, todo fregón, como debe ser, porque manda el dinero, ¿va? Se maneja el puro dinero de políticos, y mientras... Uno acá fregado, anda peleándose, defendiéndolos, y dice, a toda madre. Y uno acá peleando, a ver si le regalan una despensita. Pero no llega nada, chendito. La sigue esperando, Leo. Mire, no le ha caído nada, Leo. Desde que entró otro gobierno, ajá, yo antes, se los digo claro, yo antes recibía mi despensota cada mes. Y desde que hubo cambio de gobierno, no he recibido ni una. Con eso les digo todo. Sí, me acuerdo que vio yo allá la casita, sí, allá, y don Leo. Ay, sí, Leo. Sí. No, la bolsita de abajo de la cama, ay, ya, don Leo. Emma, voy a ver la despensa de don Leo. Vamos a ver la despensa de don Leo. A don Leo le doy dinero, pues él ya compra. Él manda a comprar sus taquitos o sus gorditas. O, ¿sí me entiende? Pero mire, esta es la despensa de don Leo, mire. Esta es la despensa de don Leo. ¿Qué hay? Pues mucha comida para perro. Aquí está el costal que yo compré y los que la fundación nos regaló, la fundación que nos regaló nuestros amigos de Estados Unidos, que compraron estos en Sam's y yo los traje. Pero mira, está la despensa, don Leo. Antes era abajo de la cama, siempre tenían la cama que tenían antes. Despensa. Mire, lo que tiene don Leo, un huevo aquí, porque tenía tres y se comió en la mañana y otro ahorita en la tarde. Una papa. ¿Dónde está la papa? Yo fui al DIF una vez que necesitaba un bordoncito porque ya no podía caminar. Y fui y les dije. Dijo nomás que le va a costar 50 pesos. Pues no lo llevaba, pues no me lo llevo. 50 pesos. Imagínese. Es lo triste, usted, mira. 50 pesos, señor. Los veo dando despensas, sí, en los ranchitos aquí, sí, en Montes de Oca. Los miré cuando andaba con el caso de Chicotes, sí. Miraba yo a los políticos ahí dando despensas en Montes de Oca y se me hacía raro por qué pagaban algo así como 50 pesos por la despensa. Le digo, oiga, ¿están comprando la despensa? No, es que nos obligan a que demos 50 pesos que para los gastos de la gasolina de la persona. ¿Te imaginas si dan 200 despensas? Porque dan muchas. Y digo, era mucha gente la que había. Sí. Y a 50 pesos, pues pinche gasolina, ni que... No, ni que estamos aquí en Durango, imagínate, ni que fue a llevarla por allá a otro estado, a Chiapas o no sé. Está cañón. Mire, y la gente por tal de que le den algo, porque la verdad es que es más que 50 pesos, pues a los 50 pesos. Yo fui una vez a un partido, yo nunca iba. Iba al que yo votaba, y esa vez me fui al que no votaba. Ajá. Al que me regalaron una cobija. Pues ¿qué hizo el que las andaba regalando? Me la aventó. ¿Y comiste esas de barbitas? Sí, de esas. Me la aventó así, gacho. Me daban ganas de dejársela ahí, pero dije, no, pues, no, mejor me la llevo. Y luego... Aunque no se risa, es la necesidad, la neta, es la necesidad. Hay otra, entiendo, cosa, Changuito. Mire, andan los partidos, echándole un partido, le echa a otro, y aquel partido que le está echando allá, tiene un montón de gente de aquel partido que se los trajo para acá. Pero está hablando de aquel partido. ¿Verdad que sí, cierto? Pero ya tiene acá un montón de... priistas, panistas, petistas, perredistas y de todo. Y está hablando del partido y ahí tiene el montón de gente de aquel partido. Yo tan solo lo voy a decir. Y todos son... Yo me gusta escuchar la palabra de Dios. Yo soy católico por nacimiento, pues desde chavito mi abuelita nos llevaba a la iglesia católica. Si me preguntas ahorita, pues casi nunca he ejercido, nunca he ido a... No puedo decir que soy católico porque católico es el que va o cada domingo. ¿Sí? Yo voy una vez al año, más ahorita tengo más de un año que no voy. Porque íbamos a celebrar, ¿cómo se le llaman? Cuando cumple años de muerta la mamá de mi esposa. Y este año creo que no hubo misa, o sea, por esto, la pandemia y eso, no fuimos, no hubo. Entonces, que me cae bien gordo, ¿sabe qué, don Leo? Porque yo voy a escuchar la palabra de Dios. Digo, he ido a la cristiana también que me han invitado. Sí.
Y este, y yo voy pues para escuchar la palabra de Dios, digo, te sientes fregón, te sientes bien bonito. Ya no voy y me decepciona porque habla uno mal de la otra. El pastor de la cristiana habla mal del padre de la sotana de católico. Y el católico, el padre habla mal, y ya, hijo de su, y yo pues he ido a las dos. La verdad más a la católica, porque me crearon católico. Pero odio, ya sea el padre católico o al pastor, que hablen mal uno de otro. Si uno va a escuchar la palabra de Dios, de que se le fregadera, ¿verdad? Sí. Y ay, me decepciona ese rollo, porque ay, caray. Sí, uno va a llevarse esa paz en el corazón y sale uno. Es lo que yo le digo a mi hija. Porque a veces está uno sentado allí y el padre está allá diciendo su sermón. Entra, oye, pasitos allá atrás, y allá va a ver quién es. Se hace el olvidó lo que está diciendo el padrecito. Y se pone a verla desde que viene, la barre desde arriba hasta abajo, y todavía se pone a ver cómo se persina. Y no debe ser. Yo cuando voy a la iglesia, a misa, voy, pero de todo corazón, yo me siento a escuchar lo que está diciendo el padre. A mí no me interesa lo que hagan los demás, o cómo vengan vestidos, o cómo se persinan. A mí me interesa ir a escuchar la palabra. ¿Qué opina, don Leo? Vamos a meternos, ya estamos acá por la política generalizando y estamos ahora con las iglesias. Pues para entretenerlos a ustedes, vayan compartiendo, ándenle. Échenle la mano porque necesitamos seguir con la casa de esta muñeca. De esta muñeca Moana. Compartan, para que alguno de estas personitas que vean el video ayuden y saben que es para una buena causa. Exacto. Compartir, exacto. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Saludos a todos, que tengan muy buenas noches. Papá Dios me les bendiga y toque sus corazones de muchas personitas para ir dándole duro y macizo. Ya van a quitar la cimbra, entonces hay que darle a lo que es la herrería. Y además ahorita voy a hacer una llamada y la electricidad y la plomería y empezar a darle porque está cañón. Yo mañana tengo una cita médica. Mañana tempranito tengo que llevar orina para que me hagan los análisis. Y luego se los mandan por correo al doctor para que cuando yo llego en la tarde noche que tengo la cita, pues ya sepa cómo estoy de adentro. Y de más bien de adentro, porque no sé. Saludos, muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias a la gente que comparte. Que Dios los bendiga, los cuide, los arrope con su manto. Las personas para que no les pase nada. Y Él les va a recompensar. Todo, cuando menos piensen ustedes, van a decir, ah, caray, me está rindiendo, ¿por qué me está rindiendo mi dinerito? Acuérdense de las buenas obras que están haciendo. Ajá. Eso, créamelo, casi se los puedo jurar. Amén.